aquí nos encontramos hoy en el primer show de Volkswagen celebrado en la Aldea en San Lorenzo. Así que vamos a ver todo lo que está aconteciendo. Aquí hay más de 200 Volkis de diferentes estilos y años. Y como siempre, Mectec está diciendo presente en los mejores eventos. Me encanta la creatividad que tienen los dueños de estas vans y definitivamente que esta es mi favorita. Del Naranjito Volky Club, y estos carros a mí me encantan y ustedes también. Así que cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tienen este club? Llevamos como 12 años ya de fundado el grupo y pues esto es una familia. Hablamos un poquito de esta van que yo estoy porque me encanta, esta van está brutal, es como girly, es como para mí. Miren esto, miren, miren los signitos aquí de paz, los cojincitos de colores. Háblame de esta guagua, ¿hace cuánto tiempo pues la tienes? Esta guagua la sacamos debajo de un palo, pero era hecho un escombro. Llevaba como 12 años afuera, agua sorisereno, y fuimos con una persona y, mira, esa guagua está buena, hay que arreglarla. Él se la trajo. Cuando mi nieta la vio, que tenía un añito, le dijo, abuelo, pero ¿y esa porquería? Bueno, pero él tenía fe, yo no la tenía, él tenía mucha fe de que la podía restaurar. Estuvo como 3 años restaurándola y mira el resultado final. Y me encuentro con el organizador de este gran evento que le dicen el Múcaro. Así que cuéntame, ¿de dónde surgió la idea de hacer este evento? Bueno, la idea de esto es que yo soy amante de todos los carros. No importa qué carro sea, soy amante de ellos. Ok, empecé aquí en la aldea, restaurante la aldea, haciendo rotores y pistones. Fue un tremendo éxito, igual que el éxito de los Volkswagen, que ha sido rotundo el éxito de los Volkswagen también. Después paso a Toyota, que espero para noviembre, y seguimos por ir para abajo hasta que se hunda Roma. Y como vieron aquí, mira, de ahí de todos los estilos, para todos los que nos encantan estos autos, Volkswagen, vans, Volkis nuevos, viejos. Bueno, esto estuvo de show. Así que me despido con el Naranjito Volky Club y seguimos con más de Mectec Racing.